Buenos días, bienvenidos a esta sesión número 41 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, hoy 28 de mayo del 2020, siendo las 11:17, damos por iniciada la reunión. Voy a proceder a hacer el registro del orden del día. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Miriam Guadalupe González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Norma del Carmen, ella justificó. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez, también justificó. José Antonio Becerra González. Aquí anda. María del Carmen Gallegos de la Mora, también justificó. María Concepción Franco Lucio. Presente. Bienvenida. Bueno, pues estamos 6 de los 9 integrantes, por lo tanto, los acuerdos que tengamos son válidos. Voy a realizar la lectura del orden del día. El día de ayer se les envió de los puntos. Punto número 1, registro de asistencia, declaración de quórum. Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, oficio suscrito por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de ordenamiento territorial y urbano, donde se hace conocimiento de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, de la petición realizada por el ciudadano José Pablo Vargas Soto, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa Paseo de los Viveros, propietaria de una fracción del desarrollo habitacional Paseo de los Viveros 2, ubicado en Avenida El Jihuite, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quienes solicitan autorización para escriturar a favor del municipio el área de cesión para destinos con una superficie de 4.380.01 metros cuadrados y un área de cesión para vialidades que suman 7.984.51 metros cuadrados. Punto número 4, oficio suscrito por el arquitecto Eduardo Alfredo Hernández Castellanos, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, donde hace su conocimiento de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, de la petición realizada por la ciudadana Lorena López Bañuelos, albacea de la sucesión testamentaria del ciudadano Eudaldo López Cortés, propietario de una fracción del desarrollo habitacional denominado Paseo de los Viveros, segunda sección, ubicado por Avenida El Jihuite, al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, en la que solicita autorización para escriturar a favor del municipio área de cesión para destinos con una superficie de 3.410.76 metros, ubicada en 3 predios y un área de cesión para habilidades que suman 10.540.26 metros. Punto número 5, petición realizada por el ciudadano José Luis Asunción Jiménez Casillas y la ciudadana Lucelena Jiménez Casillas, en la que solicitan autorización para escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos una superficie de 6.430.46 metros cuadrados como área de cesión para destinos y una superficie como área de cesión para vialidades de 10.067.08 metros cuadrados en el desarrollo habitacional denominado Valle de las Flores, ubicado por la calle El Carril en la delegación de Capilla de Guadalupe. Punto número 6, puntos varios, y punto número 7, clausura. Si están a favor del orden del día, favor de manifestarlo. Gracias, por ahí Víctor, se congeló la imagen de Víctor. Bueno. Voy a pedirles, si me permiten, el punto 3 y el punto 4, explicarlo juntos. Se pide por separado porque son dos propietarios, pero al final sí. Es el mismo tema. ¿Sí? Entonces, el punto 3 y el punto 4 tienen que ver, si recordamos, tuvimos una reunión con familiares y representantes legales de estas dos familias, de la sociedad cooperativa y de la familia de Eudaldo López, donde se les hizo la propuesta para que regularizaran esa área en Paseo de los Viveros, y ahorita ya están presentando y solicitando, previa revisión por la Jefatura de Ordenamiento, que nosotros autoricemos el escriturar a favor del ayuntamiento las áreas de cesión para destinos y las áreas de las vialidades. Se cuenta con los planos, está el dictamen, están los planos como tal, los cuales pueden revisar, pero lo quiero explicar así de manera general. Si nosotros retomamos esta parte, la parte que se alcanza a ver ahí, verde y un poquito como en rosita, uh-huh. Es donde actualmente está ubicada la escuela foránea, ¿sí?
ahí está dentro del polígono. Esa es la avenida El Jihuite y la Álvaro Obregón. Entonces, ahí están los polígonos en los cuales una parte está donándola o está cediendo la sociedad y la otra parte la está donando Don Eudaldo, porque así están el polígono como tal. Es un solo polígono, pero son dos propietarios los que están haciendo esa donación. Fue revisado por la Jefatura de Ordenamiento Territorial, ambos. Se hace por separado, repito, por al ser dos propietarios. Ambos fueron revisados, ambos están con sus respectivos planos, sus respectivos dictámenes, cada uno delimitando sus propiedades. Nada más quiero hacer mención que en el polígono en donde son tres predios, uno de los predios corresponde a una partecita que está atrás del Templo del Perpetuo Socorro. Ahí lo van a ver, repito, cuando les lleguen sus planos. Es una partecita de 600 metros que desde entonces está por la parte de atrás del Templo del Perpetuo Socorro. ¿Sí? Este está por la calle Pedro Moreno, más o menos se ubica. Esos son los tres predios que le están donando. No sé si quieran preguntar algo. Repito, esto se les va a anexar una vez que se envíe el dictamen, el orden del día, las copias de los planos como tal. No lo estoy viendo, Luis Arturo, pero pues digo, no lo alcanzo a distinguir bien. Pero esa esquinita de la que hablas, ¿pues sirve de algo? ¿Cuántos metros son? Ah, lo que pasa que ese, si recuerdan, esta situación de este fraccionamiento tiene poco más de 20 años. Desde su momento, cuando se construyó el Templo del Perpetuo Socorro, esos 600 metros los incorporaron, desde entonces los tuvo el templo. Lo menciono porque ese espacio ya lo está usando el templo desde entonces. Es la salida hacia la calle Pedro Moreno. Ahí está. ¿Lo vamos a aceptar como donación al municipio, aunque no sea al municipio? Es que ahorita nos van a escriturar al municipio, porque también tenemos que después proceder a escriturar. En ese caso, obviamente la diócesis nos va a solicitar que se escriture la cuestión de la foránea, porque ya hay construcción, o sea, la foránea ya está construida, o sea, ya son, ellos lo que están haciendo es regularizar la situación de todo ese espacio, pero eso ya, de hecho, se está usando, o sea, no es un espacio que esté libre como tal, lo que es la foránea y lo que es esa esquinita, por eso lo estoy mencionando ahorita. Es reconocer nada más áreas de donación antiguas. Sí, y las vialidades. Ya lo habían donado. Es reconocer que habían donado en su momento eso. ¿Y en su momento no lo dejaron para otra cosa? O sea, cuando lo donaron al ayuntamiento, ¿no era para construir otra cosa? ¿Fue para este predio? Sí, de hecho, no lo habían donado. Por eso ahorita se está haciendo para darle, legalmente, darle la aceptación como tal. Nosotros sabemos que culturalmente en nuestra zona, los propietarios de terreno le donaban escuelas. Oye, ve y abre la escuela en tal lugar. Ve y abre el templo en tal lugar y les daban. Nosotros ahorita estamos regularizando con los templos, les consta, de aquí estamos la mayoría en la Comisión de Hacienda, de las peticiones van 8 templos que se han regularizado de estas situaciones. Cristo Rey, San Pedro Apóstol, nos faltan un templo, el de los Sauces, que está en proceso también, que son ya situaciones de hecho que tienen la posesión como tal y estamos regularizando de esa manera. Yo lo menciono porque esa esquinita, ¿por qué quedó ahí? Porque el templo ya está haciendo uso de él desde que se hizo ese templo del Perpetuo Socorro, que es la parte que lo conecta por la Pedro Moreno. Okay. Gus. Sí, buenas tardes a todos. Mi opinión va en relación a lo que mencionas. Muchos fraccionadores determinaban hacia dónde se iba el área de donación o se lo ofrecían a alguien. Todavía se hace, nada más que ahora hemos detenido ese proceso que hacen muchos urbanistas donde dicen, tengo tanta superficie, se la voy a dar a la iglesia o se la voy a dar para una escuela, etcétera, ¿no? Entonces, entiendo que este fraccionamiento hicieron eso, ¿no? Se donó a la iglesia, se donó a una escuela, se hacen las escuelas, se hacen las donaciones. Entonces, obviamente, lo que queremos es, lo que están haciendo es ya presentarlo al municipio para que en su momento lo reciba el municipio como tal. Así lo entiendo, ¿no? Pero no es culpa de nosotros. Muchos fraccionadores hacían eso
Y insisto, o sea, lo quieren seguir haciendo, nada más que hoy se detectan y hoy decimos, no puedes hacer eso, tienes que pasar primero por el proceso de regularización natural, el que está estipulado en el reglamento de urbanismo, y una vez que se haya donado al municipio, entonces el municipio decide a dónde va ese terreno. Pero en este caso, pues se hizo con anticipación, ¿no? O sea, no hay mucho que hacer, pues. A eso voy. Gracias, Gus. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, repito, son dos dictámenes por la forma en que está el polígono, por las propiedades, por la cuestión de escrituras, los poderes. Entonces, ¿están a favor de autorizar estos dos dictámenes, estas dos solicitudes? ¿A favor de manifestarlo? Gracias. Pasaría entonces al punto número 5. Es la petición que realiza los ciudadanos José Luis Asunción Jiménez Casillas y la ciudadana Luz Elena Jiménez Casillas. También les menciono, históricamente, si recuerdan, esta es una solicitud que se nos hizo del fraccionamiento Valle de las Flores en Capilla de Guadalupe, que lo primero que hicimos fue autorizar que el área de donación quedara junta los 6,000 metros. Si recuerdan, ellos solicitaban, como quedaban tres fracciones, nosotros vimos viable en ese momento que el área de donación quedara junta. Entonces ya iniciaron su desarrollo y ahora están pidiendo se autorice escriturar a favor del municipio las vialidades y el área de cesión. ¿Sí? No sé si en este caso lo recuerdan, que era en la familia donde eran tres propietarios, entonces que el área de donación quedara junta. Ya el siguiente paso es, si lo ven a bien, para que continúe, que el municipio autorice la escrituración de esas vialidades y áreas de cesión. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta. Bueno, entonces, si están a favor de autorizar este punto, manifestarlo. Muchas gracias. Siguiente punto, puntos varios. No sé si alguien tenga algún punto vario que quisiera exponer. Bueno, y el siguiente punto sería la clausura. Siendo las 11 horas con 29 minutos del jueves 28 de mayo del 2020, damos por clausurada esta sesión número 41 de la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, agradeciendo la asistencia de los presentes. Muchísimas gracias. Y pues ahorita a continuar con la sigue nomenclatura ahorita. Muchas gracias.